gobierno que nos estará fallando, porque nos prometen que tal día va a venir un carguero para aliviar al agricultor que está padeciendo mucho, y nos confiamos, tumbamos el fruto, lo traemos al aeropuerto para poderlo embarcar, y en realidad no viene el carguero. Está, mire, por la parte de acá podemos ver el limón ya malogrado. Por este lado, mira, el limón ya está podrido. Está podrido. ¿Por qué? Porque nos engañan que va a venir el carguero a llevar esta carga a los agricultores, y en realidad no viene. El agricultor aquí pasa hambre porque tampoco no hay dinero ni siquiera para comprar un sándwich para poder comer. Y además las cosas en un aeropuerto, pues, donde llegan muchos turistas, es carísima la vida. Todo esto es el limón que viene de la zona de la agricultura de Tumbes, Papayán, mire. Ya este limón ya no sirve. Este limón ya prácticamente ya no vale. ¿Cuántas mallas más o menos aproximadas se está perdiendo ahí? Bueno, aquí hay más o menos 30 toneladas de limón y 30 toneladas de plátano. Yo creo que para poder... Yo me imagino, ¿no? No tengo ni siquiera la más mínima idea, ¿no? Me imagino simplemente así de que... por lo menos para poder comer dentro de un aeropuerto, ¿no? Para medio mitigar el hambre serían unos 100 soles. Imagínense, nosotros no tenemos ni siquiera 5 soles en el bolsillo para poder comer. Solamente vinimos con el pasaje y regresarlo por las mismas hasta la hora que nos puedan atender. Los carros no se enfocan las cosas. Creo que el embate se va a hacer mucho más, no va a pasar. Estos son los agricultores del distrito Papayal, que vienen padeciendo desde ya varios días, ¿no? Vienen padeciendo con su limón aquí. Tenemos hasta 3-4 días para poderlo enviar. Como repito una vez más, nos engaña que viene el avión a ayudar al agricultor y no viene. Desde ayer se está esperando también los plataneros y no han sido solucionados su problema. Este es plátano, señores. Se nos dura mucho, mucho tiempo. Se demora un par de días más, ya se malogra este plátano. Empieza a madurar. Este es otro limón que ya va a cumplir una semana acá, señores. Este limón, pues, ya está a punto de malograr. Para mandarlo vía terrestre a Lima, pues, ya llega en un estado descompuesto, no va a servir para nada, ¿no? Entonces, es por eso que levantamos nuestra voz de protesta y queremos que, por favor, nos atiendan. Sinceramente, es lamentable. Yo creo que aquí deben estar las autoridades. En cada pueblo hay una autoridad, en cada distrito hay un alcalde, ¿no? Hay un gobernador, que ahora son los subprefectos, ¿no? Ni siquiera aparecen en este lado, siquiera para apoyar al agricultor. Acá el agricultor mismo tiene que venir y sufrir, perder el tiempo, pasar hambre. Y lo que prometió el gobierno, de mandarnos, pues, apoyarnos con los cargueros aéreos, no se está cumpliendo. Ayer prometieron llevar plátano y ahí está el plátano varado. El limón tiene varios días también.